Hispania es el nombre con el que Roma designaba geográficamente a la península ibérica. Hoy, España es heredera de la sostenibilidad de los recursos naturales que ya se usaban hace 2000 años. Arquitectura, sabores y la mejor tradición gastronómica del mundo se conjugan en un paisaje sostenible que surge ahora de la huella ecológica de las energías renovables. En el escenario de la segunda edición de la Wild Boar Unlimited, viajamos a través de un mundo de tradiciones, de arraigo a la tierra, a nuestra cultura y a las emociones de la caza en la tradicional montería española. Una historia para los sentidos. Un relato de cuatro cazadores en busca de tradiciones. Es en otoño, cuando los vientos del nordeste predominan en el interior de nuestra península. Son céfiros que traen las primeras nieves. El viento nos habla de trufas, ambarados y resinosos olores. Registros que departen a nuestros perros sobre el inicio de la temporada de caza. Los sonidos de las realas son los ecos de las umbrías y solanas. Nuestros perros y nosotros mismos vivimos aprendiendo de la narración de los que nos precedieron. Una composición de mil sonidos que componen esta narración. Nos enseñaron que un perro es un compañero, un amigo, uno más entre nosotros. Año tras año salimos con las realas. Somos escuderos y testigos de una usanza arraigada. Desde las colleras de punta hasta los grifones y alanos, todos tienen una función en esta afinada orquesta de la caza. Realas y realeros son la pieza más importante y carismática de nuestra tradición montera. Ellos llevarán a los puestos la cosecha del monte para seleccionar el cupo establecido. Mis perros, mi cuchillo y valor es lo único que necesito y ansío para enfrentarme a cualquier situación que entrañe peligro a los canes. Yo cazo para ellos. Soy el corazón de la reala. Enero. El sol alcanzó su cenit más bajo durante el solsticio de invierno. El sistema montañoso ibérico es el escenario para disfrutar de una jornada de montería. We'll be right back.
Abuelos, padres e hijos son una mirada de respeto de una tradición. Suerte nos dará el papel y lugar adecuado, personificando el destino, la aventura de nuestro propio azar. Muchos de ellos no cazarán. La suerte no es para todos, pero todos disfrutarán de las alegrías del día. Well, welcome to Spain, and here we are on a typical Montería, the first time I've ever been on one of these. It's a massive social event, as you can see, and everybody's very cautious because of the COVID situation. So you see a lot of people wearing masks and everybody keeping quite a distance apart. At the moment, everybody's queuing up and just checking in, and then we're going to do a lottery for the peg number. I think there's 30 or 40 guns today, so and you can see in the background the forest area and the sun just coming up, but don't let me kid you, it's minus 8 degrees here at the moment. Eolo, dios de todos los vientos, llega tímido a este muro verde de encinas. Es el momento de la espera. El momento de la suelta. Llevamos meses contenidos. Corremos libres buscando profesar lo que más apreciamos de nuestra naturaleza. Lo más salvaje. Lo más bello. La caza.
oigo las voces de mis realeros. Avisan a los puestos de mi llegada. No paro de correr, aunque me encuentre solo en la persecución. Como violines en un aria, la montería se culmina con el lance. Es la parte del desenlace de esta ópera prima de la caza en España. Una tradición de máximo respeto al monte y sus animales. Una hermosa parte de nuestra cultura que nos honra mostrar.